al libro de los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pesados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlos a los judíos. Porque aquel que le dio el poder a Pedro para ejercer el apostolado ante los judíos, me dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión, para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Los únicos que nos pidieron que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he preocupado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que ellos llegaran, algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a separarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la ley del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y comes como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos que vivan como judíos? Palabra de Dios.